Saludos desde Sitacus. Soy Jordi, del Departamento de Imagen. Hoy os vamos a presentar la nueva incubadora Disruptive PSI 56. En este video tutorial os vamos a enseñar su funcionamiento y su programación paso a paso. Para ello contamos con la colaboración de Yolanda, del Departamento de Zootecnia. Si os ha gustado la idea, seguidme. Disponemos de 4 modelos de esta incubadora. 2 modelos de incubadora seca, el de 110 voltios y el de 220 voltios, y 2 modelos de incubadora húmeda, el de 110 voltios y el de 220 voltios. Todas ellas se programan de la misma manera. Si queréis conocer en profundidad las diferencias entre estos 4 modelos, no os perdáis nuestro siguiente vídeo, Prestaciones de las incubadoras Disruptive PSI 56. Las dimensiones de esta incubadora son 59 centímetros de ancho, 35 centímetros de profundo y 40 centímetros de alto, y pesa un total de 19 kilos. Parte de la carcasa es fácilmente extraíble para permitir el acceso al interior de la máquina, así como el cambio y la reparación de sus componentes. La incubadora dispone de 4 aberturas de ventilación diferentes, 2 aberturas fijas en la parte posterior, que siempre deben quedar libres, y 2 aberturas regulables en la parte delantera. Su puerta es una gran ventana panorámica de metacrilato de fácil abertura y dispone de luz interior LED con autodesconexión automática. En su interior encontramos el marco portavarillas con las varillas extraíbles, que permiten regular 2 aspectos en la colocación de estas, el ancho y el alto. Encienda la incubadora presionando el botón de encendido apagado. El botón se mantendrá iluminado con una luz verde mientras la incubadora esté encendida. Acceda al menú de programación general presionando los botones de selección simultáneamente durante 3 segundos. Desplácese por el menú de programación general y localice el parámetro a modificar utilizando los botones de selección. Acceda al parámetro deseado presionando Set. Modifique el valor correspondiente con los botones de selección. Guarde el valor asignado presionando Set. Para activar o desactivar las funciones de enfriamiento, volteo y High Airflow, recuerde que, independientemente de programar los valores deseados en el menú de programación general, deberá presionar el botón correspondiente. Si la luz verde del piloto indicador está apagada, indica que la función está desactivada. Si la luz verde del piloto indicador está encendida de manera continua, indica que la función está activada, pero que en este momento no está funcionando. Si la luz verde del piloto indicador parpadea intermitentemente, indica que la función está activada y funcionando en ese preciso instante. Acceda al menú de programación general apretando los 2 botones de selección durante 3 segundos. Acceda al parámetro temperatura apretando Set. Personalice el valor de la temperatura mediante los botones de selección. Guarde el valor apretando Set. En la pantalla inferior izquierda se muestra la temperatura a la que se encuentra la incubadora. Si desea consultar la temperatura programada, apriete durante 3 segundos Set. Si la luz verde del piloto indicador en la pantalla inferior izquierda está encendida, indica que la incubadora está en proceso de calentamiento. Si la luz parpadea o se apaga, indica que la máquina ha alcanzado la temperatura programada. Acceda al menú de programación general apretando los 2 botones de selección durante 3 segundos.
Desplácese por el menú de programación hasta encontrar el parámetro Humedad. Acceda al parámetro Humedad apretando Set. Personalice el valor Humedad mediante los botones de selección. Guarde el valor apretando el botón Set. En la pantalla inferior derecha se muestra la humedad a la que se encuentra la incubadora. Si desea consultar la humedad programada, apriete durante 3 segundos el botón Set. Si la luz verde del piloto indicador de la pantalla inferior derecha está encendida, indica que la incubadora está por debajo de la humedad programada. En el caso de disponer de un modelo de incubadora húmeda junto con el kit humidificador, este se activaría para aumentar la humedad de la incubadora. Si la luz parpadea o se apaga, indica que la máquina ha alcanzado la humedad programada. Acceda al menú de programación general apretando los dos botones de selección durante 3 segundos. Desplácese por el menú de programación hasta encontrar el parámetro High Airflow. Acceda al parámetro High Airflow apretando el botón Set. Personalice el valor High Airflow mediante los botones de selección. Guarde el valor apretando Set. Presione el botón High Airflow durante 2 segundos para activar la función. La luz verde indica que está activada. Pulse de nuevo el botón High Airflow durante 2 segundos para desactivar la función. La luz verde se apagará. Acceda al menú de programación general apretando los botones de selección durante 3 segundos. Desplácese por el menú de programación hasta encontrar el parámetro Giros aleatorios activos. Acceda al parámetro Giros aleatorios activos apretando Set. Seleccione Giros aleatorios No o Giros aleatorios Sí mediante los botones de selección. Guarde el valor apretando el botón Set. Si selecciona Giros aleatorios No, podrá acceder a la programación del intervalo de volteo. Acceda al menú de programación general apretando los dos botones de selección durante 3 segundos. Desplácese por el menú de programación general hasta encontrar el parámetro Intervalo de volteo CADA. Acceda al parámetro Intervalo de volteo CADA apretando el botón Set. Personalice el valor del intervalo de volteo CADA mediante los botones de selección. Guarde el valor apretando el botón Set. Si selecciona Giros aleatorios Sí, podrá acceder a la programación de los intervalos de volteo mínimo y máximo y de los grados de giro de huevos mínimo y máximo. Acceda al menú de programación general apretando los dos botones de selección durante 3 segundos. Desplácese por el menú de programación general hasta encontrar el parámetro intervalo de volteo máximo. Acceda al parámetro intervalo de volteo máximo apretando Set. Personalice el valor del intervalo de volteo máximo mediante los botones de selección. Guarde el valor apretando el botón Set. Acceda al menú de programación general apretando los dos botones de selección durante 3 segundos. Desplácese por el menú de programación hasta encontrar el parámetro intervalo de volteo mínimo. Acceda al parámetro intervalo de volteo mínimo apretando el botón Set. Personalice el valor del intervalo de volteo mínimo mediante los botones de selección. Guarde el valor apretando el botón Set. Acceda al menú de programación general apretando los dos botones de selección durante 3 segundos. Desplácese por el menú de programación hasta encontrar el parámetro Grado Giro Huevo Máximo. Acceda al parámetro Grado Giro Huevo Máximo apretando el botón Set. Personalice el valor Grado Giro Huevo Máximo mediante los botones de selección. Guarde el valor apretando el botón Set. Acceda al menú de programación general apretando los dos botones de selección durante 3 segundos.
Desplácese por el menú de programación hasta encontrar el parámetro grado giro huevo mínimo. Acceda al parámetro grado giro huevo mínimo apretando el botón Set. Personalice el valor grado giro huevo mínimo mediante los botones de selección. Guarde el valor apretando el botón Set. Presione el botón Turn durante 2 segundos para activar la función. La luz verde indica que está activado. Pulse de nuevo el botón Turn durante 2 segundos para desactivar la función. La luz verde se apagará. Acceda al menú de programación general apretando los dos botones de selección durante 3 segundos. Desplácese por el menú de programación hasta encontrar el parámetro Enfriamiento CADA. Acceda al parámetro Enfriamiento CADA presionando el botón Set. Personalice el valor Enfriamiento CADA mediante los botones de selección. Guarde el valor apretando Set. Desplácese por el menú de programación hasta encontrar el parámetro Enfriamiento Bajada. Acceda al parámetro Enfriamiento Bajada apretando el botón Set. Personalice el valor Enfriamiento Bajada mediante los botones de selección. Guarde el valor apretando Set. Desplácese por el menú de programación hasta encontrar el parámetro Enfriamiento Duración. Acceda al parámetro Enfriamiento Duración apretando el botón Set. Personalice el valor Enfriamiento Duración mediante los botones de selección. Guarde el valor apretando el botón Set. Presione el botón Cool durante 2 segundos para activar la función. La luz verde indica que está activado. Pulse de nuevo el botón Cool durante 2 segundos para desactivar la función. La luz verde se apagará. Acceda al menú de programación general apretando los dos botones de selección durante 3 segundos. Desplácese por el menú de programación hasta encontrar el parámetro Reset Contadores. Acceda al parámetro Reset Contadores apretando el botón Set. Seleccione Sí mediante los botones de selección para poner a cero los contadores. Apriete Set para aceptar. Acceda al menú de programación general apretando los dos botones de selección durante 3 segundos. Desplácese por el menú de programación hasta encontrar el parámetro Idioma. Acceda al parámetro Idioma apretando Set. Seleccione el idioma mediante los botones de selección. Apriete el botón Set para aceptar. Acceda al menú de programación general apretando los dos botones de selección durante 3 segundos. Desplácese por el menú de programación hasta encontrar el parámetro Luz y Audio. Acceda al parámetro Luz y Audio apretando Set. Seleccione Sí o No mediante los botones de selección. Apriete el botón Set para aceptar. Si tenéis cualquier duda acerca del funcionamiento o programación de las incubadoras, encontraréis nuestros datos de contacto en la descripción del vídeo. Esperamos que este vídeo tutorial os haya resultado de utilidad. Si todavía no lo habéis hecho, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones para estar al día de todas nuestras novedades. Y si os ha gustado el vídeo, pulgares arriba y compartidlo.